Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi humilde canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo del Let's Play de The Evil Within. Y la verdad es que el canal está de enhorabuena, yo estoy de enhorabuena, porque si hace una semana comenzamos el Let's Play de Alien Isolation, hoy comenzamos el Let's Play de The Evil Within. En una semana, los dos juegos más esperados para mí en este 2014, y la verdad es para estar de muy buen humor y estar muy contento de poder compartirlo con todos vosotros. Antes de nada, unos segundos para daros las gracias por el apoyo al canal. La verdad es que es impresionante, solo quiero eso, gastar unos segundos de vuestro tiempo dándoos las gracias, decir que os noto siempre y solo recibo buenas palabras. Sois críticos cuando hay que serlo, cosa que es muy importante, y la verdad, muchísimas gracias por el apoyo, por estar siempre ahí. Y dicen que de bien nacido ser agradecido, o sea que ahí está mi agradecimiento hacia todos vosotros. Bueno, Devil Within, survival puro y duro. La verdad es que es la bandera que trae para enganchar al jugador, ese retorno a técnicas jugables, por ejemplo, que recuerda muchísimo a mitos de los videojuegos como Resident Evil o Silent Hill. Juego desarrollado por Tango Gameworks, el estudio de Shinji Mikami, un grande dentro del mundo de los videojuegos, padre de los survival horror y de la saga Resident Evil. Este juego está siendo distribuido por Bethesda y nos pone en el papel de Sebastián Castellanos, un inspector de policía que un día recibe una llamada junto a un grupo de policías, de una llamada de un hospital mental donde al parecer ha ocurrido una auténtica matanza. Obviamente, cuando llega allí, pues se dan cuenta que algo ocurre y no es algo normal. Ahí comienzo la aventura de Devil Within. Deciros que, como siempre, yo prácticamente no sé nada, quitando algún pequeño trailer y poca cosa. Ya sabéis que yo trato siempre de huir, como dije, o como siempre digo, trato de evitar completamente cualquier tipo de spoiler, cualquier tipo de información. No me gusta, llegar, como que dice, virgen aquí al comienzo de la aventura. O sea que, antes de nada, daros las gracias por estar ahí, espero que lo pasemos juntos, y vamos a comenzar este The Evil Within. Vale, opciones: español, voces, contenido suscrito, por supuesto, activar, mostrar, barra de salud, mostrar todo, vale. Tipo A, gráficos, vale, le metí un pelín de brillo. Y ya sabéis que yo soy bastante, por desgracia, el tema del audio, de la música. Pero bueno, visto lo visto, vamos a ponerlo ahí un paquete para que ambiente un poquillo. Vamos a ponerlo ahí al 30 y vamos a comenzar. Vale, vamos a dejarlo ahí. Vale. Vale. Una vez seleccionado el nivel de dificultad, no podrás subirlo durante la partida, pero sí bajarlo. Si lo bajas durante el capítulo se reiniciará. Puedes cambiar el nivel de dificultad en el menú Opciones. Vale, sé que puedes bajarlo, pero no puedes subirlo. Vamos. Tenemos inexperto para los débiles y temerosos. Apuntado automático activado por defecto y más munición de lo normal. Supervivencia. Dificultad normal. Desafía y supera tus miedos. Vamos con supervivencia. ¡Qué demonios! ¡Ya, bitch! Vamos allá. Bueno, comentaros, capítulo número 1, llamado de emergencia, que trataré de, si puedo, obviamente, de subir capítulo diario. Estos primeros capítulos, estos dos o tres primeros capítulos, para que sean un poco más digeribles, por decirlo de alguna manera, sabéis que son un poquillo más media orilla o algo así, y a partir del tercero o el cuarto ya comenzamos con los capítulos más largos, que ya sabéis que es lo que suelo hacer en los Let's Play. Y trataré de subirlos a 1080, ¿de acuerdo? Para que sea para vuestro disfrute, por supuesto. A todas las unidades 1199, apoyo inmediato, código 3, hospital psiquiátrico Beacon. 184, recibido, código 3, en 3 minutos. Bien, 184. Lo siento, detectives. Sé que vienen de otro caso, pero vamos a tener que tomar un desvío. Parece grave. ¿Disturbios? Llamaron justo antes de recogerles. Se trata de un homicidio múltiple. Homicidio múltiple. Ya hay media docena de unidades allí. 131, responde. Igual es el fantasma de ese médico esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes. No fue eso lo que pasó. Algunos pacientes desaparecieron. O un escándalo parecido. Ya. Pero acojona, ¿no? 127, 124. Pues sí, acojona, sí. Joseph, ¿crees que hay alguna relación? Es posible. Pero los informes eran confidenciales. ¿Alguien en la zona? Responda. Central, detective Castellanos desde la 184. ¿Cuál es la situación? Cambio. 184, atención. No hay manera de contactar. Radio, unidad de... Y con memorial. ¿Hay algún...? ¡Hostia! ¡Hostia!
Beacon Memorial. ¿Y tú, detective Kidman? Kidman. ¿Alguna idea? No, nada. Kidman, seguro Joseph y Ballesteros. Sabemos qué ha pasado. Kidman, Joseph, Ballesteros. Bien. ¿Qué significa esto? Connelly, llame a la central e informe de lo que pasa. Joseph, Kidman, venid conmigo. Vamos a echar un vistazo. Vale. Que llames, muchacho. Dios, mirad qué sitio, tío. Capítulo 1, llamada de emergencia. Mirad qué sitio, ¿eh? Lo que recuerda, lo primero que te recuerda, la mansión del Resident. Sin lugar a dudas, la mansión del Resident Evil 1, sí, sí, sin discusión. No hay nadie, tío. 2, 4, 6. Y aquí por lo menos 8 o 9 coches de patrulla y no hay nadie, tío. No quedan armas en los coches. Una radio se oye por ahí, ¿eh? No hay nadie. Nadie. Vale. Uf, mira qué sitio, tío, por favor. Pues adentro. No hay nada que dé cosa más, más cosica, que una mansión o un hospital psiquiátrico o un hospital abandonado o algo, algo. Siempre. Huele a sangre. Huele a muerte. Muy bien. Atento. Vamos a echar un ojo. No dejes que pase nadie por esta puerta. Seis ojos ven más que cuatro. No sabemos qué está pasando. Eres nuestro refuerzo. Beacon Mental Hospital. Vaya puta masacre. ¿Qué cojones, tío? Pacientes, enfermeras. ¿Has oído algo? Sí, ahí atrás. Hay una puerta abierta ahí atrás. ¿Allá vas tú? Vale. Aquí hay alguien vivo. Voy. Dios, qué masacre, tío. Dos, cuatro, seis. Mira, escapilados, tío, como si fueran muñecos, tío. Joder. ¿Está herido? ¿Qué ha pasado? No puede ser. Imposible. Rubik está. Rubik. Yo me encargo. Mira las cámaras, quizá nos digan algo. Rubik. Rubik. Que mire las cámaras, vale. Aquí el amigo. Buah.
Estamos colgados como si fuéramos. Hostia, qué mal rollo del amigo, tío. Hostia, qué desagradable, tío. Está matando a alguien vivo, tío. No puedo girar más de ahí, eh. Me parece que mejor. Buah. Hostia, qué mal rollo, tío. LS. Vale, ahí parece que está el cuchillo. Vamos. De esta. Bueno, pues de esta. Ahí va. Bien. Vale. Es un puto matadero humano, tío. Hostia, qué mal rollo, tío. Esto es un puto matadero humano, tío. Bueno, el colega parece que está ahí entretenido, ¿eh? Buah. Controles, sigilo. Ah, oh, vale. Bien, ¿y? Buah. Vale, cerrada. Mierda. Cerrada. ¿Y qué coño hago, tío? Vale, brilla y algo, ¿eh? ¿Qué es eso, tío? Es que no lo veo desde aquí, tío. Hostia, este se ciega. Este se ciega muchísimo, ¿eh? Vale, vuelve a entrar. Ah, son unas llaves. Vale, guay. Vale. Llave normal. Llave encontrada en el sótano del hospital psiquiátrico. Se usaban antes de que el hospital modernizase su sistema de seguridad. Este creo que era... Buah. Creo que era policía. Bien. Cuidadito que vuelve. Vale. Vamos a quedarnos aquí un segundo. Vale. Vámonos. Vale. ¿Abre? Bien. Tranquilamente, sin prisa. Cuanto menos llamemos la atención, mejor, ¿eh? Punto de control, genial. Vale. ¿Dónde está? No lo veo. No sé. ¡Hostia puta! ¡Qué susto! ¡Hostia puta! Va. Vamos. Joder, vamos. Corre. Bien. Me acaba de meter con una motosierra en la pierna. Muévete, vamos. Vamos. ¿Qué cojones?
Dios. ¡Guau! No, hostia. En los... Una piscina de sangre, tío. Vale, en los primeros minutos deja claro lo que hay, ¿eh? No, no engaña a nadie, ¿eh? Deja clarísimo lo que hay. Ultra mega gore, tío. Pero... Buf. Muy loco, tío. Muy loco. Una piscina de sangre y vísceras que debe ser donde echa todas las guarradas arriba al amigo. Que vamos a llamar el carnicero. Mola. Me viene como anillo al dedo. El carnicero. Vale, ahí parece que hay una puerta. Joder, tío. Un depósito de sangre, tío. ¿Vale? Punto de control, perfecto. Oye, un segundo, controles. Vale, no tenemos nada, ¿eh? Obviamente, claro. Vale, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver. Documentos personales, documentos, fragmentos del mapa, periódicos, carteles de personas desaparecidas, informes, historial de objetos clave, ya es normal. Vale. Bien. Ningún tipo de mapa ni nada en absoluto, ¿no? Vale, aquí no vemos nada. Bueno, Ballesteros, majo. Los primeros minutos que estás tus primeros minutos en Devil Within está siendo realmente para olvidar, ¿eh? Ahí no hay nada, tío. No hay nada, tío. Simplemente agua y más agua. Agua, bueno, si se le puede llamar a esto agua, obviamente. Con una herida de una motosierra en la pierna, metido en esta guarrada, tío. La piscina de sangre. Ahora este agua, que esto más que agua es... No sé, tío. Mira, tío. Cuerpos apilándose. Buah. Joder, cómo suena ese ventilador, tío. Arriba. Vamos. Ha tocado el hombre, ¿eh? Vale, aquí hay una puerta. Vamos a echar un vistacillo. Buah, mira. Mira qué grupo de cucarachas saliendo de esa tubería, tío. Bueno, aquí por lo que parece no hay absolutamente nada. Unos bidones, un cable eléctrico, una silla. No hay nada. Nada en absoluto. ¿Dónde está la salida? Vale. ¿Qué es esto? Nota antigua de la alcantarilla. Al final de las alcantarillas, junto a la puerta cerrada, hay una escalera que lleva a la parte antigua. Si consigues llegar hasta allí, encontrarás un ascensor para salir. Puede que seas el único que ha conseguido escapar y el único que consiga sobrevivir. R. Confidencial, Beacon Mental Hospital. No tenemos ningún tipo de luz, ni tenemos nada, ¿eh? Nada. Vale. Aquí tenemos una puerta que tiene un candado. Y no podemos... Está cerrada, obviamente. Y este tenemos dos. Mira, un ascensor, ¿qué es eso? No, parece una puerta, ¿no? Una puerta. Esto... Vale, hay una escalera que supongo que será para subir. Aquí hay otra puerta que nos pasamos. Vamos a ver esa puerta, que no quiero dejármela atrás. Pues lo dicho, ya deja... No, esto tiene verjas, tiene unas verjas ahí. Sí, como una verja metálica no nos permite, como unos barrotes. El juego ya en los primeros 10 minutos ya te deja claro de qué palo va. Aquí ni trampa ni cartón, vamos. Vale, perfecto. Esto parecen armarios eléctricos o algo así, ¿no? O sea.
y una escalera. Vamos, vamos. Por lo menos ya perdemos ese zumbido de las cloacas, tío, de esos... Circuito. Vale, esto sí, esto es un armario eléctrico, ¿eh? Sí. Armario eléctrico. Vale, aquí parece que tenemos otro de esos archivos. Nota del cuarto de calderas. 13 horas. Comienzan las pruebas del sistema STEM. 13:15. Éxito. Confirmada la sincronización de las ondas cerebrales. Pérdidas mínimas. Continuación del experimento. Recopilación de datos. 13:30. Anomalía. Aunque no por parte del sujeto. El taquígrafo asegura que no se encontraba bien y que el que encontraron en coma por motivos desconocidos. El doctor ordena la terminación del sistema STEM. 13:45. El personal comienza a sufrir náuseas y a perder el conocimiento. Los que aún pueden moverse planean escapar del hospital, pero por motivos desconocidos no logran hacerlo. Aunque el sistema STEM todavía debería estar desactivado, las ondas cerebrales de los sujetos siguen sincronizadas con el receptor. 14 horas. Es él. Ese hombre ha aparecido. Es él. Ese hombre ha aparecido. ¿Que hablará de Rubik? Es él, ese hombre ha aparecido. Es él, o sea que ya le conocían. Pero no sé de quién... De quién se trata. Vale, punto de control, perfecto. Al que echo de menos es al carnicero, ¿eh? Sí. Se quedó ahí abajo. Vale. Vale, esto parece una enfermería, una sala de curas o algo así. Y no parece... No parece que haya nada. Nada, 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 nada. Archivadores, un montón de archivadores. ¿Podemos hacer algo con ello? Mantener. Vale, uff. Uff, muévete, tío. Muévete, muévete, muévete. R1. Hostia, va a dar Mario la cosa, últimamente, Cojones. ¡Puta! ¿Dónde coño está, tío? Uf, 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 uf. Cuidadito con el amigo. Cuidadito, 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 cuidadito. Uf, cuidado, 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 que no sube, tío. Vale. Está ahí, tío. Vale, pero no parece que venga para acá. No, no, está ahí parado en la puerta, tío. Está parado en la puerta, está parado en la puerta. Se da la vuelta. Vale. Se va. Cuidadito que no se ve. Hijo de perra, ¿eh? Qué guerra da, chaval. Por favor, váyase. Vale, está ahí otra vez. Está enajenado completamente.
sé si nos ve o no nos ve. ¿Dónde está, tío? Cuidadito. Joder. Yo creo que aquí no nos ve, ¿eh? Aquí no sale. Bien. Vale. ¿Y qué hacemos con esto? Una botella, vale, muy bien. ¿Y? Sigilo, icono de alerta. Proximidad, la distancia que se encuentra el enemigo. Encuentro, enemigo detectado, esconderse. Lanzar botellas, L2, mantener, apuntar, lanzar. Si golpeas a un enemigo a la cabeza quedará aturdido y podrás matarlo con un ataque furtivo. Uf, estoy guapo para atacar con ataques furtivos. Vale. Vale, vale, vale. Por aquí no podemos ir, ¿eh? Vale, aquí nos ve. Sí, podría haber salido y tal, pero va a salir ruto, ¿viste? Venga, va, ahora, ahora, ahora. Ahora es el momento. Vámonos. Me meto por aquí. Nos ha visto, ¿en serio? ¿En serio, tío? ¿Y libramos de esta? ¿En serio? No podemos librar de esta, que va. Joder, venga, va, va, dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, dale. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Twisting me around, there is nothing I can do. This world doesn't spin, it just turns itself. Jokes tied in the noose. Lo vamos a pasar genial, tío. Vamos a pasar genial. Vale. Esta parece la misma zona que vimos en la cámara de seguridad. ¡Cojones! ¡Coño!
¿Qué está pasando, tío? ¡Suba, suba! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada! ¡Mierda! ¿Esta locura? Es que quedó destruida completamente la ciudad. Tiene un puntillo Silent Hill, ¿eh? El rollo este de la ciudad. A mí fue lo primero que se me vino a la cabeza. Vale, o sea que... Se liberaron. No podemos conducir. Kidman. Estarán todos muertos. Un médico. ¿Todos bien ahí detrás? Solo unos rasguños. Y un paciente. Estamos bien. Bien. Lo estaremos cuando nos alejemos. Bien. Paciente al vivo. Un poco más y estaremos bien. Bien. Loquísimo, tío. Me acabo de quedar loquísimo. Capítulo 1 completado. Vale, pues vamos a guardar. Nueva ranura. Guardando. Capítulo 2. Restos. Bueno, gente, pues ¿qué os parece si para comenzar la aventura dejamos este primer capítulo aquí? La verdad, completamente loco, loco, sin sentido. Yo pensaba de verdad que toda la acción iba a ocurrir en ese hospital mental, pero al parecer no. Salimos, vemos que se destruye completamente la ciudad, no tenemos ningún tipo de respuesta, no sabemos nada en absoluto. Muy loco este comienzo de Devil Within, pero la verdad es que tiene un punto muy interesante, muy muy interesante. Juego muy fuerte, realmente gore. Tiene momentos muy 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 bestias en estos primeros minutos, pero la verdad tiene pinta de que se puede pasar muy 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 bien con este Devil Within. O sea que vamos a dejar como comienzo, vamos a dejar el primer capítulo aquí. Espero que hayáis pasado un rating entretenido. Por favor, dejad en comentarios lo que queráis, que ya sabéis que me gusta mucho leerlos y siempre estoy pendiente de lo que opináis y de vuestras preguntas y de lo que queráis. Lo dicho, like y favorito si os gustó, dislike si no os gustó. Continuaremos con la serie, continuaremos con el próximo capítulo de Devil Within mañana mismo. Y lo dicho, nos vemos en próximos capítulos, nos vemos en el canal. Saludos para todos, paz, cuidaos.